Buenas tardes, queridos amigos. Les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation Toy for Kids Miami. Aquí saludándonos por medio de Instagram y también por Facebook Live, como todas las tardes en tu espacio, conéctate con TFKM. Hoy tenemos un tema que no habíamos tocado desde que salió nuestra edición, que está en circulación desde el 1 de junio de este año en curso, que recuerden que la edición de junio es la número 67. Y es unas entrevistas que se le realizaron a niños denominados los campeones de Miami. Esto fue en colaboración con Shanna Towler, que ella es una maestra y dueña de un gran lugar donde los niños desarrollan sus talentos. Se llama Forever Music. Y por medio de este lugar y por medio de esta talentosa maestra, los niños pueden desarrollar sus talentos. Siempre es muy importante que usted como padre identifique si su hijo realmente tenga talento y no que usted se lo imponga. Porque hay una diferencia muy grande. Vemos en el ambiente musical, teatral, actoral, en todos los ambientes, vemos que hay muchísimo talento, pero también hay niños que no disfrutan ese talento, que lo están haciendo porque sus padres le dicen, debes concursar, debes ganar, debes hacerlo, pero no tienen esa pasión. Entonces, si usted es un padre que sabe que su hijo tiene un talento, pero que usted ve que su hijo al desarrollar ese talento no lo disfruta, no lo obligue a que de alguna manera lo desarrolle en cualquier ámbito, porque recuerde que lo que se hace por imposición nunca tiene el éxito esperado. Así que se recomendación para sus padres, para todos los padres que están viendo este programa, para los futuros padres, no imponga a su hijo que desarrolle su talento. Deje lo que él mismo le pida desarrollarlo. Deje lo que él mismo le diga, me gusta esto, me gusta lo otro, disfruto cantar, disfruto actuar, pero que salga de él, que nazca de él. Y así usted va a ver que no hay necesidad de que usted lo lleve a que concurse en un programa de talentos o que desarrolle su talento en algún programa o en algún evento, sino que él mismo lo va a hacer. Así que eso es algo muy importante. Y vamos entonces a lo que nos trajo hoy. Les voy a mostrar las páginas 42 y 43 de la edición de junio del 2017 para las personas que también lo pueden ver online. Recuerden que pueden verlo en www.tfkmfoundation.org desde la primera hasta la última edición, que es la que está en curso, la edición número 67. Por aquí nos saluda Melvin en Instagram. Saludos a todos en la fundación. Éxito y muchas bendiciones. Igualmente, sabemos que en estos días recibieron sus certificados de reconocimiento que les enviamos y agradecimiento por el apoyo recibido el 7 de mayo en nuestro evento Justicia para Todos. Así que les enviamos un fuerte saludo también acá de parte de todos nosotros. Y bueno, vamos a ver qué son y quiénes son en esta edición los campeones de Miami. La nota empieza, Toy for Kids Miami The Magazine dedica esta nota a todos los niños y adolescentes en todo el mundo que día a día luchan y se esfuerzan por lograr sus metas. A veces es increíble cuando uno ve un programa de estos de talento, que ve tantos talentos unidos y dice, pero el mundo lo que sobra es talento y lo que falta es apoyo. Porque recuerde que estos niños, aunque tengan talento, si usted no los apoya, nadie los va a conocer ningún día. Por eso es que nosotros en nuestros eventos de Justice for All, de Operation Back to School y el Toy Giveaway, que es en el mes de diciembre, traemos a todos estos niños para que la comunidad sepa quiénes son, dónde se encuentran, cómo los pueden apoyar, y de eso se trata, que ellos salgan a la luz y que usted los desarrolle. Tenemos a Jocelyn Miró Barizonte. Ella es una científica. La nota dice, Jocelyn nació en Gran Caimán, tiene 11 años y vive en Miami. El pasado otoño se le ocurrió un gran experimento, el cual presentó en una Feria Nacional de Ciencia. El nombre del experimento fue el levantamiento del centavo, en donde tenía que levitar un centavo utilizando tres diferentes fuerzas magnéticas. Esto resultó un éxito total y por este logro Jocelyn recibió 2 medallas de oro compitiendo contra 500 niños y una carta de felicitación del senador de la Florida. Imagínense usted que usted salga ganador, en este caso Jocelyn, compitiendo con 500 niños. Es decir, que su talento
realmente hizo la diferencia dentro de todas estas pruebas de 500 niños. Felicitamos a Jocelyn y usted puede ver la nota completa y la foto de ella en nuestra edición digital. También tenemos a Tobias Franchino. Él es un futbolista, porque recuerde que no solamente el talento está en que usted cante, en que usted actúe. Usted puede tener un talento a nivel, pues ya como la niña Jocelyn, que es una científica en potencia. También este niño que es futbolista, él nació en Miami, tiene 11 años y lleva el fútbol en la sangre. Dice que sus padres son argentinos y le han enseñado a amar el deporte. Sabemos todos que los argentinos llevan el deporte, el fútbol, el soccer en la sangre. Comenzó a jugar a los 8 años en Miami y ya ha ganado muchos torneos y trofeos jugando de mediocampista junto a su equipo. Dice que él entrena 8 horas por semana y lleva una alimentación muy alta en fibras por su gran desgaste físico. Es muy importante también que de la mano lleve la asesoría de un nutricionista y también el apoyo de sus padres, el cual sabemos que lo tiene, para que desarrolle este talento que tiene, que de jugar soccer, de jugar fútbol, pero que también lo lleva acompañado de una muy buena alimentación. También tenemos a Santiago Velasco, él es actor de YouTube. Santiago es un niño muy creativo, no solo porque le gusta bailar, actuar y modelar, sino porque tiene su propio canal de YouTube que se llama Chancho Velasco, en donde comparte historias divertidas sobre cosas de la vida cotidiana que le interesan a los niños. Su padre Jerónimo Velasco y su hermanita con un pelo rojo natural son los actores de su historia. Qué bonito y saber que él está usando y utilizando el apoyo de esa familia que también tiene un talento. Le dicen Chancho como sobrenombre, ya que apareció en la pantalla de televisión en el último comercial de Youth Miami Fair y es modelo de una agencia de Miami. Hay miles de canales divertidos en internet, pero les aseguro que en este canal se puede notar la gran amistad de Santiago, es decir, de Chancho, y su padre, que sienten al actuar juntos, algo que últimamente no se ve en todos lados. Es importante que además de que disfrute lo que hace, también disfrute la relación con su padre y su padre lo apoye. Es bonito escuchar estas historias de estos niños que tienen talentos, que los están desarrollando y sobre todo que tienen el apoyo de toda su familia. Yana Fernández es una escritora. Yo quiero que ustedes vayan a la edición digital porque simplemente ver la foto de esta chica, no la pueden creo que ver aquí en las redes ahora mismo, pero esta niña realmente parece una escritora de 100 años de soledad. Yana nació en Miami, tiene 6 años nada más. Y asiste a la escuela Rayburn Christian Academy y a su corta edad ya ha obtenido el primer lugar regional en el Creative Writing Festival que se realizó en el sur de la Florida, escribiendo una historia corta infantil que se llamó Rosa y el dinosaurio. En esta historia ella decía que un dinosaurio hambriento quería comerse a una niña que se llamaba Rosa, pero ella era más inteligente y le da comida. Entonces es agradecerle al dinosaurio y asimismo le ayuda con los quehaceres de la casa. Yana tiene mucha imaginación y le gusta cazar las lagartijas para alimentarlas y luego de un rato las suelta para que, según Yana, las lagartijas le cuenten a las otras lagartijas lo que vivieron. Es bonito saber que una niña de algo que puede causarle temor le llegue a una historia donde haya una cooperación y que pueda ayudar a, en estos casos a los animales o asimismo lo puede hacer con las personas. También tiene muchas otras historias que ha escrito y ustedes pueden ir a esta página nuestra para que puedan conocer mucho más de la historia de Yana Fernández, escritora. También tenemos a Galilea La Salvi, ella es actriz. Galilea nació en Miami y comenzó su carrera como actriz a los 10 años, cuando fue seleccionada para actuar en la novela de Telemundo Villa Paraíso. Posteriormente participó en las series Graceland en USA Network y Every Which Way en Nickelodeon. Y en la novela Dueños del Paraíso, que también se hizo en Telemundo. También ha hecho más de 270 doblajes de voz en novelas extranjeras. En el 2015 logró un papel importante en la serie de Nickelodeon, Thalía in the Kitchen,
en el personaje de Julie Parra. Esta serie se transmitió también en Rusia, Italia y Filipinas. En el 2016, Galilea firma un contrato con la agencia de talentos Paradigm Agency de Beverly Hills en California. Y en sus tiempos libres también hace videos de YouTube, lo que le parece a ella muy divertido hacerlo. Y también se puede comunicar con otros niños de su edad, que están en su misma edad, para que vea que tienen los mismos intereses. El objetivo de todos estos niños, como lo estamos viendo en todas estas historias que cortamente les he resumido, es que ellos quieren transmitir un mensaje a sus otros amigos, a sus otros niños que están en la misma edad, que son contemporáneos, para un mismo fin. Todos nos debemos apoyar. Si usted conoce a un niño que tenga talento y de pronto no tenga los recursos de pronto de desarrollar ese talento en una escuela, a nivel profesional, usted trate de que ese niño busque organizaciones que puedan apoyarlos, porque cuando un niño tiene un talento y tiene un sueño, la labor de todos nosotros como adultos es que ese niño se desarrolle en la máxima expresión. Ya lo que pasa después de ahí es responsabilidad del niño, de su familia, de sus padres. Pero usted le dio la mano, le dio el apoyo, y de eso se trata. Por eso nosotros, desde que estamos haciendo eventos desde el año 2010, nos hemos enfatizado principalmente en que todos estos niños del sur de la Florida, en Miami, en Broward, en este condado, que tengan talento, vengan acá a desarrollarlos, que la gente los conozca, que sepan dónde están, cómo los pueden ayudar, y que vuelvan a participar en todos nuestros eventos. Nosotros tenemos una historia de una niña que se llama Graciela Aybar, que ya tiene 15 años, pero a Gracielita la conocemos desde el 2010. Ella ha sido partícipe de cada evento de nosotros. La hemos visto crecer, la hemos visto desarrollarse, y estamos muy contentas de todo lo que ha adquirido en su carrera profesional a sus cortos 15 años. Es muy importante saber que todos estos niños que participan con nosotros son niños que tienen tras de ellos la guía incondicional de su padre o de su madre. Así que es muy importante también que conozca a todos estos niños que participan con Toy for Kids Miami. También hay otra niña que se llama Milenita Barrios, que le decimos por cariño Milenita Barrios, pero que siempre con su mamá ha venido a todos estos eventos. Ella es una actriz, ella es presentadora, y también con su corta edad ha estado participando con nosotros. Nos llama, nos dicen que le puedo ayudar, y siempre está presente. Agradecemos a todos estos niños que hicieron parte de esta gran entrevista denominada Los Campeones de Miami. Y así mismo vamos a tener otros niños, porque Shanna Towler se encarga de que todos estos niños nos den un ratico de su tiempo, nos cuenten un poquito de su historia, para que usted también sepa quiénes son los campeones de Miami. Y bueno, ya para cerrar la tarde de hoy, siempre los invito a que visiten nuestro sitio web, porque tenemos la edición ya número 67 online, que es esta que tengo en las manos. Nuevamente se la voy a enseñar, que tenemos, recuerden, de portada a la familia Bermúdez, del alcalde actual de la ciudad del Doral, Juan Carlos Bermúdez, y que puedan también disfrutar de la entrevista que le hicimos a él, que conozcan un poco más de cómo se fundó Doral, quiénes fueron las personas que apoyaron esta incorporación de esta gran ciudad, y conozcan quiénes son los que están tras del éxito de esta gran ciudad, que ahora es reconocida en todos los Estados Unidos por diferentes factores. Uno de ellos es que también aporta mucho a la economía de todos los Estados Unidos y del sur de la Florida. Así que no, sin más que decirles, me despido el día de hoy, deseándoles a todos que tengan una excelente tarde. Mañana tendremos otro tema de interés, otro tema para que ustedes conozcan un poco más de nosotros y que siempre nos apoyen. Y todas las tardes voy a terminar diciéndoles y recordándoles que nuestro evento del 6 de agosto, Operation Back to School, necesita de tu apoyo. En ese evento donaremos 3,000 mochilas con útiles escolares a niños más necesitados de nuestra comunidad, como lo hacemos año a año. Si eres un empresario y quieres apoyar, comunícate con nosotros al 786
271-0375 o también puedes contactarnos por nuestras redes sociales como Toy for Kids Miami en Instagram, en Facebook y por nuestro Messenger. Así que no hay manera que no digas que no te comunicaste con nosotros porque no tenías ningún número de contacto. Estamos abiertos a tu ayuda, a tus ideas y siempre estaremos marcando la diferencia como lo hemos hecho desde el 2010. Que tengan todos excelente tarde.